Amigos, amigos del Scooby Canal, sean ustedes bienvenidos aquí al changarro, ¿sale? Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes, ¿sí? Un honor, como siempre. Tenemos saludos, saludos el día de hoy para la señorita Daniela Ramírez. Daniela, muchísimas gracias por ver tu programa. Y estos saludos se van, bueno, pues para Sinaloa, ¿verdad? Daniela Ramírez, gracias, gracias por estar aquí al pendiente del Scooby Canal. Y muy bien, el día de hoy, un Scooby fan de nombre Pepe, vamos a ponerle que se llama Pepe, nos pregunta, después de la primera cita, ¿qué? Después de esa primera cita, ¿qué es lo que sigue? Y otra, ¿qué pasa si después de esa primera cita ya no quieren salir conmigo, verdad? Suele pasar, suele suceder. A mí me llegó a pasar, a mí me llegó a pasar. ¿Saben? Vamos a ver, mi estimado Pepe, ¿qué es lo que pasa? Que si sales y en esa primera cita la situación no fue lo suficientemente agradable como para que se repita, ni modo. Sí, o sea, ni modo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a enganchar ahí? Sí. O sea, ay, híjole, no, es que pues ya no quiso una segunda cita y yo me emocioné y te entiendo, todos nos emocionamos, todos nos hemos ilusionado, perdón, en algún momento de nuestras vidas. Yo me ilusioné con la foca y la foca después de la primera cita dijo, nanay, ya no, sale. Me dijo, ni madres, hijo. Y me aplicó el ghosting. Me aplicó el ghosting, ¿sí? Dice Vic César que cámara, ¿verdad? Que ya no apliquen el ghosting. No sean así, de veras, hombre, no apliquen el ghosting. Pero bueno, pues es una de las ventajas de este mundo, de este mundo digital, ¿verdad? De esta cuestión. Entonces, pues es normal, Pepe, que quieras tú impactar a la chica en esa primer cita, ¿verdad? Sí, ¿qué te puedo yo decir? Pues bueno, número uno, ay, sí, ¿verdad? Como número uno, no te hagas el importante, o sea, yo respeto mucho a las personas, incluso amigas que me dicen, no, es que yo me hago la importante con este canijo, ¿verdad? O amigas que me dicen a mí, no, es que tú hazte el importante. Y que, ay, joder, pues sí, ¿verdad? San Mike, a lo mejor soy importante y eso en mi casa, cabrón. Y eso porque vivo solo, ¿verdad? O sea, sí. No, no te hagas el importante. Tú naturalito. Y muy atento a situaciones de cortesía básica. ¿Cuáles son? Bueno, pues mira, por ejemplo, que yo tengo cigarros. No fumen. Si la chica no fuma, no enciendas un cigarro con ella, cabrón. O enciéndelo cuidando mucho de que el humo no se vaya para el lado de, perdón, de donde está ella, sobre todo en espacios abiertos, si es un café o algo. Cuida esa situación del humo. Sí, en cafés que se permita fumar. Otra, no estés pajareando los ojos. Si vas con una chica, si yo voy con la foca, yo nada más debo de tener ojos para foquita. Hasta ahí. Nada de que estoy aquí con foquita y estoy acá pajareando y pajareando y pajareando.
No. Hay que respetar a Foquita. ¿Sale? Hay que cuidar mucho la mirada. Hay que establecer un contacto visual con la dama. Pero tiene que ser un contacto, vamos a llamarle, como una caricia, ¿verdad? Que no sea avisado, que no sea anunciado y que su llegada y despedida simplemente, ah, caray, no me di ni cuenta en qué momento pasó. Pero me miró, nos miramos a los ojos. Algunas damas le llaman a eso tener un momento, ¿verdad? Es que tuvimos un momento, ¿verdad? Un momento. Sí. Sí hay que establecer un contacto visual con la dama, con sus ojos. No se vale tener así, miren, la mirada al piso de que, así como que, ¿qué onda? Si aquí está la dama y yo, no, pues ¿qué pasó? Tú tranquilazo, con aplomo, relax. Y muy importante, no mires el dispositivo celular, no lo tomes, no estés con él. Nada acá. Nada. Ni aunque digas, es que ahí traigo unas fotos de cuando me fui de día de campo o a una excursión muy padre o cuando me dieron un diploma en Tangamandapio y que la... No, o sea, la chica no va para estar ahí metida contigo en un teléfono celular, así viendo imágenes y enseñándole memes. Pues no mames, caro, no. Eso no se hace, ¿sí? Deja el dispositivo celular o póntelo en vibrador y guárdalo en la bolsa trasera, o sea, pues... Sí, ¿verdad? O sea, no hagas eso. No hagas eso, porque para esas cosas la dama donde quiera puede encontrar a un tipo que con tal de tener su atención o estar junto a ella, le va a estar enseñando esas cosas. ¿Por qué insisto tanto en lo que es la atención, querido Pepe? Bueno, pues por lo siguiente, porque la atención desde el punto de vista femenino se traduce como interés. ¿Sí? Nosotros los hombres también, ¿verdad? Pero es en menor escala, no es tan pesada esa situación. En interés. Le pones atención, estás demostrando tu interés. Sales con ella, una primera cita. Sales con ella, o sea, recalcadito, estás saliendo con ella, o sea, tu atención debe estar con ella. ¿Sale? ¿Te vas a ilusionar? Sí. Es normal que nos ilusionemos, ¿verdad? Yo me puedo ilusionar con Foquita porque no la conozco en persona, o a lo mejor sí la conozco en persona, ¿verdad? A lo mejor hasta trabajamos juntos y por ahí nos vemos y de pronto Foquita me saluda y luego yo la saludo. X. Y... pues ya quedamos en que vamos a salir, una primera cita. Y yo voy muy emocionado. No sé cómo vaya Foquita, no puedo yo adivinar, ¿verdad? No soy adivino. O sea, pues, por mí, voy muy ilusionado. Salimos, cabrón. Estamos a todo dar. Y de buenas a primeras... pues a Foquita dice que le llamaron por teléfono. Ni modo, o que le llegó un mensaje. Las damas tienen esa ventaja, ellas sí pueden usar eso. ¿Sí? Nosotros de preferencia no hay que jugarle ahí al MacGyver, ¿verdad? O sea, si una dama te dice, ay no, discúlpame, es que ya me tengo que ir, que quién sabe qué. O llegaron unas amigas por ahí y mejor se fue con las amigas. No hay bronca, ni modo. Son las damas, ellas llevan esa carta, pues. Ellas tienen ese comodín. Y tú, chitón, calladito, ¿sí? Pero pues no se va a valer que yo, ay, jole, me llegó un mensaje, Foca, ahí te ves y ahí pagas tú la cuenta y no, sale. Hay que tener esa atención. Porque nos ilusionamos. Aunque estemos en una época de inmediatez así tan ruda, yo todavía quiero creer que hay personas
que se emocionan, que se ilusionan por conocer personas. Independientemente de la edad que tengas, ¿sí? Y no digo ilusionarme en un sentido fantástico, ¿verdad? En un sentido meramente quimérico, ¿verdad? No. Digo ilusionarme de tener esas ganas, esa sensación anticipada de así de, ay, híjole, ¿qué va a pasar, verdad? Por ir a conocer a una chica, por ir a conocer a un chico, porque a lo mejor ya lo conoces entre comillas por videollamada, por mensaje, o se saludan en el trabajo, en la escuela, ve tú a saber. Sí, yo soy romántico a la antigua y me vale madres, sí, o sea, pero eso es muy bonito, ilusionarse con una persona. Pero bueno, ¿qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa si en esa primera cita hay fallas y ya no se repite? O peor aún, durante la cita hay una sesión de mentadas de madre, cabrón, o sea, donde a lo mejor salieron de pleito por un punto de vista, por una ideología, o sea, nunca falta, cabrón, ¿sí? O te topaste con X persona que es fanática de quién sabe qué, y yo soy fanático de quién sabe qué tanto, y nos damos en la madre. Gestiona la falla. Por 5 minutos, ¿cuál fue la falla? Ni modo, cabrón. Que me ilusioné y que la realidad es esta. Es como cuando pides un artículo, ¿verdad? Ay, no, cabrón, te enseñan a lo mejor una foca grandototota, así bien mamona, ¿verdad? En la imagen. Y luego te llega una foquita chiquita y yo. Hay que gestionar el error. Hay que gestionar. Oh, ok, me ilusioné con una focota, pero tengo una foquita. Ah, no, pues está chido, o sea, pues la tengo aquí, o sea, ¿cuál es la bronca? ¿Sí? Eso es gestionar, o sea, no clavarte. Aprender a manejar los errores que pudiéramos cometer nosotros durante la ejecución de la conquista, durante la ejecución de presentar nuestra mejor cara con esa persona especial. Entonces, se gestiona y luego dejarlo pasar. Un día me dijo un amigo, oye, fíjate que a mí me han rechazado muchas mujeres. Le dije, ¿cuántas? Me dijo, no sé, pero muchas. Ah, y me han hecho caso 5. ¡Órale! Y de esas 5, mira, me acuerdo muy bien. Aquí las tengo grabadas en mi mente. Muchas lo rechazaron. 5 no lo rechazaron, lo aceptaron. Con 5 tal vez tuvo una relación de noviazgo. Tal vez a lo mejor hasta se casó con una. No sabemos. Pero lo que voy, te van a rechazar a granel, a puños, no hay bronca. No pasa nada, porque esas se olvidan. Se olvidan, punto, 5 minutos y ahí fue. A lo que sigue, en lo que encuentras una de esas 5, estoy usando el ejemplo de mi amigo, con la que sí pude yo compartir, con la que yo sí pude compaginar en determinadas cosas. Así de sencillo. Aprendizaje, ya para irnos. Tú cumples, estimado Pepe, con invitarla a salir. Tú cumples con eso. Los dos cumplen con acudir a la cita. Y lo que la dama sienta, diga, piense, eso incluye la impresión que se lleve de ti, de la cita, es cosa de ella, cabrón.
Entonces, si te fijas, o sea, la lápida está pesadota al principio, porque la invitas. Luego se reparte entre dos la lápida, porque los dos acuerdan asistir a la cita, ¿verdad? Y ya el último, olvídate, ya no traes tú la lápida, porque ya no es tu responsabilidad lo que la señorita, lo que la dama piense, sienta. No, lo que haga. Y aquí incluimos que te va a hacer el ghosting. Y si te hace el ghosting, órale, pues no hay pedo, no pasa nada. Tú cumpliste con invitarla y con tratarla con respeto, tratarla con ese interés, esas atenciones que de manera natural están brotando de ti. ¿De acuerdo? Foquita. Gracias, Foquita. Gracias a Foquita que nos ayudó. Amigos, como siempre, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.